A continuación, las noticias en el diario digital El Reportero Honduras. Esta es noticia de última hora. Una rastra arrolla a 8 vehículos en Vía Nueva, departamento de Cortés. Hay varios heridos. Una falla en el sistema de frenos sería la causa de un aparatoso accidente en la carretera CA5 en Vía Nueva, Cortés, frente a Pinturas Americana. El conductor de una rastra perdió el control de la misma al soplársele los frenos. El pesado vehículo arrolló a 8 autos y dejó varios heridos. Hasta este momento no se reportan personas muertas. En el accidente resultaron 3 personas afectadas. Una de ellas es Osiris Margarita Cruz Rodríguez, quien se transportaba en una camioneta Ford Escape color gris y no presenta heridas más que un shock nervioso, y 2 personas más que se desconoce su identidad. El hecho ocurrió frente al Instituto Bilingüe Legacy. Estaremos informando aquí en El Reportero Honduras sobre este accidente. Y en una zona cercana a Bruce Laguna, gracias a Dios, se interceptó una avioneta PT-RBF, donde se ha hecho la incautación de 23 fardos de supuesta cocaína en acciones coordinadas con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI. La acción se ejecutó en horas de la noche del domingo, luego de información en poder de la ATI trasladada a unidades de las Fuerzas Armadas, que permitió neutralizar la aeronave, y de igual forma se logró la detención de una persona y asegurar la evidencia. Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la ATIC se movilizaron a la zona para el levantamiento y recolección de indicios luego de la inspección a la aeronave y a la zona. Fiscales de FESCO presentarán el requerimiento fiscal en contra de Pastor Alexis Vega Cárcamo por el delito de tráfico de drogas, cuyo traslado a la capital se hizo efectivo junto a la evidencia por parte de la Fuerza Aérea Hondureña. Y en otras noticias, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial se notificó hoy de la resolución de un tribunal de sentencia que declara no al lugar el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa privada del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, quien el 10 y al 14 de enero de 2022 irá a juicio por el delito de lavado de activos. El planteamiento de Sauceda Guifarro fue en base a las últimas reformas a la ley de lavado de activos. No obstante, el Ministerio Público acreditó conexión con otros delitos precedentes. Pese a demostrar la misma vinculación al caso, el tribunal benefició con un sobreseimiento definitivo a su esposa, Patricia Svetlana Estrada Pacheco, coimputada igualmente por el delito de lavado de activos, por lo que el Ministerio Público analiza las acciones legales a interponer. Y las autoridades del Registro Nacional de las Personas presentaron los logros más significativos del proyecto Identifícate, como parte del proceso al cierre de ejecución del mismo, y al cual asistieron representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Uno de los principales objetivos establecidos fue el de generar un nuevo registro digital biométrico de personas y de la producción y entrega de nuevos documentos nacionales de identificación con altos estándares de modernidad y calidad. Después de un año y medio de haberse iniciado las operaciones en campo, en un contexto muy complejo debido a la pandemia de la COVID-19 y las tormentas tropicales ETA y IOTA, el proyecto Identifícate ha enrolado a 5.495.276 personas, quienes forman parte de la actualizada base de datos ciudadana, y habiéndose impreso 5.2 millones de DNIs, de los cuales 4.822.339 ya han sido entregados.
Y ante las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, las autoridades de salud en la zona norte del país hicieron este lunes un llamado a los hondureños a votar masivamente de la mano de las medidas de bioseguridad contra la COVID-19 para prevenir contagios. Ante la movilización de los ciudadanos a diferentes partes del territorio nacional, la Secretaría de Salud mantiene una brigada móvil en la Gran Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula para que todos los viajeros se apliquen la vacuna anti-COVID-19. Es importante recordarle a la población que es necesario que asistamos a votar a las urnas, pero no olvidar que aún estamos en pandemia y que debemos utilizar todas las medidas de bioseguridad mismas que están a disposición, enfatizó Roberto Cosenza, viceministro de Salud. Y en el campo internacional, con una abstención del 59%, el chavismo se impone en la mayoría de los estados en las elecciones realizadas el domingo, informa Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Con una abstención de 59%, el chavismo se impuso en las elecciones regionales de Venezuela y logró obtener 20 de las 23 gobernaciones en disputa. Sin embargo, el abanderado de la oposición en el llanero estado Barinas ha reclamado el resultado y dice que peleará porque las actas de votación que tiene en su poder lo dan como ganador. Al conocer la victoria, Nicolás Maduro llamó a los que perdieron a sumarse a un diálogo político y a la reunificación nacional, mientras que algunos líderes opositores han escrito en sus cuentas de Twitter que les hizo falta unidad en la contienda, pues hubo diferentes candidaturas por parte de los detractores del gobierno de Nicolás Maduro. Previo a la elección, las encuestadoras advirtieron la baja participación, el desinterés de la población y la molestia del electorado con los partidos políticos. A pesar de que, según la firma Data Analysis, los niveles de aprobación de Nicolás Maduro no superan el 15%. La fragmentación de los opositores les ha jugado en contra. El líder opositor y considerado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no estuvo de acuerdo con participar en los comicios de ayer 21 de noviembre, pero hoy va a ofrecer un pronunciamiento con lo que considera debe ser la hoja de ruta de reorganización a partir de este momento. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, quedará Brendan O'Brien, informó Mensch en momentos en que las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos atraviesan una difícil etapa. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, informó en conferencia de prensa que la próxima semana sale del país, alegando ataques provenientes del gobierno de Nayib Bukele. La decisión pone más presión a las ya controvertidas relaciones entre ambos gobiernos. Hasta aquí este reporte en El Reportero Honduras. Este 28 de noviembre, no te abstengas. Dale tu voto a Honduras. Hazlo con inteligencia. Vota por el futuro de tus hijos. Vota por una Honduras en paz y democracia.